Señora, buenas tardes. Como ustedes saben, ayer en el centro terminamos de hacer nuestras portabolsas. Y aquí, miren, nos quedó de esta forma. Apliqué la galletita que está todo hecho a mano. Y el elástico y el encajito. Y su agarrador. Listo. Y eso es todo, miren. Ya tenemos para guardar nuestras bolsas. Este es un diseño. Ustedes pueden hacer cualquier diseño. Cualquier modelito. Listo. También les mandé en PDF el camino, el caminito. Ya, entonces aquí tengo, miren, la muestra. La muestra, miren, esto es aquí. Van en los contornos, van los Papá Noel, ¿ya? Y aquí vamos a poner al medio un renito. Lo voy a hacer recién y lo voy a colocar acá. Ya, y acá va a ir una flor. Esto ya falta adornar. Pero por lo pronto ya vamos a ir avanzando. Supongo que han sacado los moldes. Ahora vamos a ir avanzando. Está hecho con, pueden hacerlo con material. El Papá Noel vamos a hacer primero, porque esto, esta parte de acá solamente es cortar y coser. Es muy rápido. Esta parte, punto festón, está hecho con punto festón. Las barbas, desde, yo lo he hecho, ahorita está hecho con paño lenci. De igual manera el bigote, ya, el gorrito, todo está hecho con paño lenci. La carita también. También pueden utilizar dacota. Pueden usar velour, color piel. Ya todos pueden usar velour. Pueden hacer tacota también. Mismo procedimiento. Solo que tienen que hacerlo bien tupidito el punto festón. Ya, porque como suelta sus, así sus pelitos, ¿no? Entonces, bueno, pero, y si no, también se pueden comprar retacitos que venden en el mercado para hacer este, la barba, ¿no? La cara y todo eso. Me tienen que sacar dos moldes. ¿Por qué? Porque es dos, ya, dos tienen que cortar. Listo, ya yo he cortado. Y bueno, y esta parte de aquí es una sola tira, nada, dos tiras. El primero de acá son dos piezas con un terry al medio, y encima ya van a coser la parte verde, ya. Vamos a, les voy a mostrar los moldes para que puedan confundirse. Voy a dejar ahí, miren, en PDF les mandé, aquí está PDF, les mandé. Dice polar, dos piezas polar rojo o lenci, se refiere a esta pieza, el gorro, dos piezas rojo. Puede ser rojo de esta forma estampado, o puede ser como ustedes quieran, ya, o pueden combinar también los colores. Ya les he dicho que los colores son los que yo estoy colocando de lo que tengo, pero ustedes pueden colocar también, combinar sus colores, el color que les guste, porque es para ustedes, o para si alguien quiere que les hagan, lo ofrecen, y qué color quieren, ¿no? Entonces lo pueden hacer de acuerdo, porque siempre nosotros buscamos, tenemos nuestro mantel, ¿no? El mantel que combine con nuestro camino de mesa. Entonces eso también tienen que ver, ¿ya? Entonces vamos a, les dije que este es el gorrito, les mandé dos piezas, saca dos piezas y un terry, y empiezan a bordar todito contorno con punto festón. Ya, ya tengo acá también, yo ya lo he sacado, ¿dónde está? Listo, son dos piezas, ya, dos piezas para cada uno, son dos, en total tienen que sacar cuatro. No se olviden que siempre hay que sacar uno así y el otro así, ya, así y así, ya, por los lados, porque cuando lo volteen, si sacan los dos así, cuando van a juntar los dos lados no les va a coincidir. Ya, entonces por eso es uno así y otro así. Listo, son cuatro piezas en total, cuatro piezas. Ya en el molde les he puesto dos, porque dos es para uno y dos es para el otro. Total, cuatro, de todo van a sacar cuatro piezas, porque son dos Papá Noel que tienen que hacer. Luego les he puesto la cara de Santa. Mire, la cara de Santa es chiquita, esto va acá así. Y van a hacerlo de color piel, de color piel. ¿Cuántas piezas? Dos piezas, pero como son dos, dos Papá Noel van a sacar cuatro piezas, ya, cuatro piezas. Luego tenemos la parte blanca del gorrito, que es esta parte de acá, miren, la parte blanca del gorrito. De igual manera esta parte de acá es, de igual manera me sacan dos, dicen el molde, pero ustedes me tienen que sacar cuatro piezas. Listo, siempre uno al derecho y uno al revés. Luego tenemos la barba, también son dos piezas. Todo es con su terry al medio. Todo con su terry al medio. Ya dos piezas. Esto va casi. Listo. Así. Así. No, no.
Esto va casi así. Listo. Y son, acá les he puesto dos. Entonces tienen que sacar cuatro piezas. Dos de este lado derecho y dos del lado revés. No se olviden, por favor. Después tenemos la pieza del bigote. Bigote. Acá está el bigotito, miren. Esto va a ir acá. Listo. Entonces, ¿cuántas piezas? También les he puesto dos y una de terry. Entonces tiene que ser cuatro piezas y dos de terry. Listo. Miren, aquí les he puesto en el molde, también les he puesto que tienen unas líneas. Ya esas líneas son estas acá que tienen que hacer. Estas líneas de aquí, miren. Eso le dan punto a mano o punto o con la máquina, puntada larga, para que tenga esas entraditas. Igual en el en este grande de acá, en el bigote. Ya acá. Acá está, miren, ya, yo lo he hecho acá a mano para no olvidarme. Y acá también está hecho. Igual tienen que hacer, pero es a mano, ¿ya? Puntada, larga, o si no, ustedes a mano. ¿Ya? Listo. ¿Qué más les falta? El gorro, que ya está este color rojo. Y el pompón. El pomponcito que va acá. La nariz, esta es la nariz. La nariz y el pompón, que también puede ser de este grosor un poquito más. Y ya arman esto acá. Con este, más bien con peluche, digo, este corderito, ya. Y la nariz es esta, que es una sola pieza porque se recoge por todo el contorno y ya está. Listo. ¿Qué más? Luego acá también vayan consiguiéndose los pelitos, ya. Ese es peluche blanco, ya le he colocado acá. Pero si no tienen, le pueden así nomás, o sea, bueno, hay que buscar y poder comprar. Lo pueden poner con lanita, qué sé yo. Con lanita también puede ser. Hay una lanita bien finita, bonita. Puede ser así. Ya yo en este caso tengo peluche, por eso le coloco peluche. Listo. O si no, le pueden poner también este corderito, como este. Como este corderito así. Para que se vea que tiene sus pelitos. Y también, está pintado. Está pintado. Está pintadito. Si ustedes quieren, lo pintan. Acá les he puesto también el molde. Aquí está el molde del ojito. Lo dibujan, lo sacan así. Miren como yo lo he sacado. Lo ponen aquí así. Y lo marcan con lápiz. Con lápiz. Y ya pues después ya empiezan a pintar. Tienen que practicar. Si no, en el CEPRO, como les digo, hay una señora que hace. Pinta las caras. Y claro, le tienen que pagar su... Tienen que darle su propina, pero también se gasta la pintura y se gasta también el tiempo. Entonces hay que colaborar siempre, ¿no? Entonces, ella pinta los ojitos a todo el que quiere. Listo, ¿qué más nos está faltando? Miren, yo ya he cortado. Miren, acá está lo que he cortado. Ya, yo tengo, miren, pues, tengo listo ya. Acá me falta el terry nada más. El terry al medio y empiezo ya a trabajar. Ya, listo, miren, acá tengo estos dos. Tengo dos bigotes también, miren. Tengo dos bigotes, así tienen que sacar. Me falta el terry nomás, tengo dos. Y también tengo la parte blanca que dicen dos. Acá está, dos también. Esta parte, tengo dos. Ya, la parte de acá arriba. De donde encima del gorrito, esta parte de acá. Ya, ahora, ¿qué tiene aquí? Acá le he echado brillantina. Por eso brilla, igual. Bueno, es que esos ya son acabados al final. Ya al final vamos a darle esos acabaditos. Brillantina, pueden ponerle ¿cómo se llama? Este de acá. Pueden ponerle glitter y el glitter también. Tiene glitter, eso tiene eso. Glitter. Y cosas que brillen, así eso ya es fácil de encontrar. Ya entonces, señoras, ya lo que tenemos que hacer ahora, simplemente empezar a hacer el punto festón. Ya tengo todo. Ya tengo también la carita, miren, he cortado dos. Acá hay dos y acá hay dos. Cuatro tengo en total. Me falta el polar, que ahorita lo voy a cortar y voy a empezar a coser. Así que hay que empezar a coser. Y esto lo termino mañana para poder ya. Esto ya se acaba mañana. Y luego este trabajo hoy día es miércoles. Mañana lo terminamos. El jueves lo presentamos y presentamos otro proyecto. Y terminamos el lunes y luego empezamos la práctica. Así que por favor, no se atrasen, que ya estamos casi al final y entonces no vamos a hacer nada de muñecos. Nos falta hacer una galletita siquiera,
no hemos hecho por falta de tiempo. Entonces, apresúrense para darles más. Si ustedes se apresuran, les doy más. Si no, ya ahí nomás también ya entramos a hacer la práctica nomás. ¿Qué vamos a hacer? Listo, señoras. Entonces ya empiecen a coser. Yo punto festón. Yo también voy a coser y eso ya debemos de tener como tarea coser. Punto festón. Todo lo que es bigote, todo lo blanco ya. Todo lo blanco mañana debe estar cosido, por favor. Así que en la noche pónganse a hacer. Avance para que no nos atrasemos. Así que yo también voy a avanzar. Miren, con ustedes estoy empezando. Y yo voy a avanzar y ustedes también espero que avance. Listo, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Y que duerman bien, pero antes empiecen con su labor. Listo, señoras. Hasta mañana.